Muy buenas tardes, compañeros. Saludos. Saludos a todas y a todos que nos ven. Este es un pequeño video aprovechando que tengo este motorcito, que es un proyecto de un cliente, que vamos a hacerlo 1641. Pero aprovechando que lo tengo aquí, este motor tiene años de estar así. El motor gira, pero bueno, hay que desarmarlo para revisarlo bien. De hecho, y aquí tengo los balancines que están pegados, los tornillos de ajuste, entonces los estoy dejando en una solución desengrasante, un penetrante. Voy a dejarlo un par de días para que se aflojen bien, porque si no, no le puedo dar ajuste a las válvulas. Aprovechando que tengo el motor así, quería enseñarles a las personas que no saben, porque sé que a las mayorías que tenemos nosotros bochos ya sabemos, pero a esas personas que tal vez apenas se están conociendo, se están metiendo en el mundo de los bochos, más o menos explicarles cómo es el enfriamiento de un bocho. Bueno, todo inicia por estas rendijas de aquí. El bocho le entra el aire por acá, y a su vez la turbina, que es esta, el disco de la turbina, el ventilador, está girando. Acordémonos que aquí va la tolva de la turbina, que es esta que está aquí. Esta. La polea del cigüeñal, por medio de la faja, hace girar la polea del alternador o generador, en este caso generador, que a su vez no solo mueve y genera la corriente, sino también mueve el disco de la turbina. Imaginémonos que aquí está la tolva, ¿verdad? El aire de la turbina entra por acá y lo distribuye a través de las camisas y los cabezotes, o cabezas, como digan en su país. También parte de ese aire, de ese flujo de aire, pasa a través del radiador del aceite y enfría el aceite. Es importante el enfriamiento del radiador, puesto que eso también, la temperatura del aceite, repercute en la temperatura del motor. Entonces, estas latitas son importantes porque son como unas especies de difusores o tolvas, como dicen en algunos países, que hacen forzar el aire a través de las aletitas de las camisas y de los cabezotes, envuelven para que el flujo de aire salga por debajo. Aquí abajo tiene, no sé si las podrán ver, los famosos vampiros. Esos vampiros forzan tal vez el aire envolviendo la camisa, junto con estos vampiros que son importantes. Casi la mayoría de los bochos se las quitan, estas y estas. Al envolver el aire, perdón, al forzar el aire a través de las, estas laticas, ahí está, esta latica, termina de forzar el aire a través de la camisa, abrazándola, junto con esta, que son los vampiritos. El aire ya caliente sale por acá, y se repite otra vez el ciclo. Constantemente se está repitiendo el ciclo. Algo muy sencillo de explicar, algo muy básico, pero tal vez algunos no lo conocen. Entonces, así es como funciona el enfriamiento de un motor de un bocho. Este motorcito se va a hacer 1641, se va a poner pistones 87. Los cabezotes, o cabezas, como le digan en su país, se van a traer unas nuevas con válvulas de admisión de 40 por 35,5 de escape. Se va a poner una mufla bien bonita, 4 en 1, un sobrecárter para mejorar la temperatura del motor. Pero se va a tener que abrir el motor, porque no se puede meter, aunque no tiene juego axial y el motor gira bien, no se puede meter más compresión sin saber cómo está el centro del bloque. Si no, se puede ser contraproducente. Por ahí me preguntaron cómo hago para saber las marcas de las poleas cuando la polea no es graduada como esta, para saber cuándo están los 10 grados. Todas las poleas originales tienen una muesquita, yo aquí las pinté. La primera, que está a la izquierda, es el punto muerto superior,
y la segunda viene siendo 7,5 grados en la polea original. Uno saca una línea recta y pone la marca abajo cuando está calibrando válvulas. ¿Ves? Este motor, al tener mucho tiempo parado, los tornillos de ajuste de los balancines están pegados, no giran. Entonces, para no dañar ni la cabeza del tornillo ni la rosca del tornillo, los tengo en una solución de penetrante y de aflojar y de W40 para ver si se... Están sucísimos, sale mucha mugre, llevan ahí como 24 horas, voy a dejarlo un par de días más. Bueno, mis amigos, muchas gracias por ver mis videos. Espero poder seguir subiendo más videos sobre todo el proceso de este motor y del motor de otra microbús que vamos a arreglar posteriormente. A todos, muchas gracias, de verdad. Saludos desde Costa Rica, pura vida.